Hola, 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 bienvenidos a esta clase de repaso final que tenemos por delante, así que en un momentito empezamos enseguida con todo esto. Si estás hoy aquí es porque tienes una gran fuerza de voluntad, así que mi enhorabuena, has llegado hasta el final. Y bueno, pues y bueno, si lo estás viendo en Twitch o en YouTube, pues adelante, que ya te queda poco. Bueno, pues ya son las 9:40, vamos a empezar en un par de segundos, así que nos vemos enseguida. Bueno, vamos a empezar. Hola, 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 bienvenidos a todos. Esta es la última clase que tenemos de repaso de BAU y hoy pues toca genética molecular. Así que bueno, pues vamos a intentar rascar un poquito esos puntos que pueden aparecer en el examen. Ya sabéis que esto es de la casi, casi, casi última parte del temario y es en lo que nos queríamos centrar estos 3 días que hemos tenido ahí intensos. Y bueno, pues como casi siempre esto se deja para el final. Hombre, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué bien tenerte bien. Venga. Pues nada, lo que estaba comentando es un poco lo que se deja para el final. Generalmente no se suele ver muy en detalle. Y entonces pues hoy vamos a ver un poco la parte esta de genética molecular, que tiene que ver con el ADN, el ARN, qué pasa con él, cómo se transcribe, etcétera, etcétera. Y es que he hecho una selección de ejercicios. Bueno, que son de convocatorias anteriores de BAU y es lo que tengo por aquí preparado. Así que voy a mirar aquí un par de cosas que esté bien todo esto. Vale, yo creo que sí que lo tengo. Voy a ponerlo a ver si sale. Ahí estamos. Vale. Bueno, pues aquí he preparado una pequeña introducción, entonces, sobre cómo es el flujo de información genética. Y bueno, pues básicamente, bueno, esto es de OpenStax Universities, siempre os lo recomiendo, es una página de unas universidades americanas que han hecho una serie de libros y tal, de texto para las universidades y que, bueno, tenéis de todo. Está en inglés, eso sí, pero bueno, si lo entendéis bien y lo manejáis, vais a tener un montón de contenidos ahí para poder revisar y tal. Son libros que han sido revisados por profesores de universidad y que os pueden servir pues, para un momento determinado. Si no tenéis acceso a otra cosa, pues podéis verlos. Y la verdad es que tienen una calidad muy buena, ¿vale? Entonces, esta presentación que la saco de ahí, ¿vale? Pues nos viene a comentar cómo es el flujo de información genética. Entonces, hablamos del dogma central de la biología molecular. Es decir, ¿qué ocurre con el ADN? ¿Qué ocurre con el ARN y qué pasa finalmente con ese ARN? Es decir, cómo se traduce a proteínas, ¿vale? Entonces, voy a poneros para empezar un ejercicio que tengo yo por aquí, porque, a ver, voy a pa, 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 vale, porque precisamente preguntan esto, ¿no? Y casi, casi, que es el principio, ¿vale? Fijaros que aquí lo tengo. Este es de 2019, con lo cual es un ejercicio relativamente reciente, y dice lo siguiente, dice, en relación con el flujo de la información genética, el flujo, cuando aparezca esto, el flujo de la información genética, ya te están preguntando sobre el dogma central de la biología molecular. De hecho, luego te lo dicen, ¿no? A, explique con un gráfico el dogma central de la biología molecular, con sus componentes y cómo se conectan entre sí. Y esta chorrada, porque es súper fácil, te da un punto y medio. O sea, merece mucho la pena que lo expliquemos un poco porque es un punto y medio de regalo, ¿vale? Con lo cual, si os parece bien, vamos a verlo. Lo voy a hacer un poquito más grande.
¿Vale? Tendríais que hacer algo parecido a esto, ¿vale? Entonces tenemos, hacéis un gráfico así sencillito con flechas, ¿vale? Lo primero que vamos a poner es el ADN, vamos a poner el ARN y finalmente la proteína, ¿vale? Entonces, lo que viene a decir el dogma central de la biología molecular es cómo ese flujo de material genético pasa del ADN a la proteína, ¿vale? Entonces, el ADN, a través de la transcripción, es decir, la transcripción es el proceso por el cual de una hebra de ADN se hace una copia a ARN de ácido desoxirribonucleico a ácido ribonucleico, ¿vale? Ese proceso de transcripción, que tiene que ver con una serie de ARN polimerasas y demás, forma una cadena de ARN complementaria al ADN molde de donde ha salido, ¿vale? Este ARN, una vez ya transcrito, estamos hablando de ARN mensajero en este caso, aquí le faltaría una M, se traduce mediante un proceso de traducción que tiene lugar en el ribosoma a proteínas. En este proceso de traducción tenemos que pasamos de un código de tripletes de ARN, pasamos a código de aminoácidos, porque la proteína que se genera en primera instancia es una estructura primaria, es decir, una secuencia de aminoácidos, porque cada aminoácido tiene que ver con un triplete, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a ver ahora un poco más en detalle. Entonces, tendremos que poner de ADN se transcribe a ARN y se traduce a proteína. Esto es lo básico, ¿vale? Luego hay que añadir unas cuantas flechetas por ahí. El ADN se replica a sí mismo, ¿vale? Este es el proceso de replicación que también nos pueden preguntar en el examen, ¿vale? Recordad que es diferente el proceso de replicación en procariotas que en eucariotas, ¿vale? Igualmente la traducción, en este caso, bueno, la traducción es parecida, ¿vale? Porque los ribosomas no son exactamente iguales. Y luego finalmente por la proteína, aquí tenemos que meter el código genético, con lo cual aquí no se diferencia mucho, ¿vale? Luego el ARN también se puede replicar a sí mismo, ¿de acuerdo? Con lo cual esta flechita indica eso, ¿no? Que el ARN se puede replicar a sí mismo también. Y luego tenemos esto, que sería como la excepción a este dogma, dogma central de la biología molecular, y que se descubrió posteriormente, que es el fenómeno de transcripción inversa. Que esto, lo que ocurre es que tú tienes una hebra de ARN y mediante una transcriptasa inversa, lo que vas a hacer es crear una hebra de ADN complementario a ese ARN mediante esta transcripción inversa, es decir, es justamente lo contrario de la transcripción. En este caso de ARN pasamos a ADN, ¿vale? Y fijaros que con esto, solamente con esto, ya he ganado punto y medio, lo más fácil que te puedas echar a la cara en un examen de estas características, ¿vale? Es decir, simplemente haciendo esto, punto y medio. Yo creo que merece la pena tener clarísimo el dogma central de la biología molecular, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué nos pregunta después? En el B, dice, ¿de qué agente infeccioso es típico el enzima denominado transcriptasa inversa? ¿Vale? Lo vimos en la clase que hicimos ayer, si lo estáis viendo en YouTube, ya, pues imaginaros, en 2023, pues tenemos una clase de inmunología y tenemos otra de micro, ¿vale? En el cual pues hablamos un poco de esto. Esto lo hablamos en microbiología, ¿vale? Dice, ¿cuál es la función de esta enzima? Bueno, lo comentamos aquí muy rápido, ¿vale? La transcriptasa inversa lo tienen muchos virus ARN, con lo cual, por ejemplo, yo que sé, un virus ARN, el propio virus del SIDA, que es ampliamente preguntado también en esta clase de exámenes, ¿vale? Pues tendría transcriptasa inversa, ¿de acuerdo? Entonces lo que permite es transcribir el genoma viral, que es un genoma ARN, a una cadena de ADN, que posteriormente se integrará en el genoma de la célula infectada, ¿vale? O del hospedador. ¿De acuerdo? Con lo cual, simplemente por indicar esto, incluso aquí no se están preguntando por un virus en concreto, sino que simplemente pues decir virus ARN con transcriptasa inversa o retrovirus, ¿vale? Que tenemos aquí, y con eso ya ganáis 0,25 puntos, ¿vale? Y luego 0,25 por explicar cómo funciona después, es decir, la inserción del ADN complementario recién copiado del ARN a el genoma de la célula infectada, ¿vale? Y si ya pones virus de SIDA, pues ya aquí ya sí que te ponen en la máxima nota sin dudarlo, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería lo primerito, es muy fácil de tenerlo en cuenta, ¿vale? Y bueno, pues nada más. Ahora sí me voy al orden preestablecido que tenía yo por acá, ¿vale? Entonces, cuando hablamos del dogma central de la biología molecular estamos hablando de eso, ¿no? De todo eso que hemos puesto antes. A ver, ¿qué más cositas había puesto yo por aquí abajo? Vale, entonces,
Vale, aquí. Os voy a hacer un poquito más pequeño para que se vea entero. Vale, cuando hablamos del flujo de información genética y ya nos ponemos a hablar de transcripción, hay que tener claro que suceden dos cosas. En el caso del genoma de una bacteria, de un procariota, digamos, toda esa parte, todo ese gen que se lee para codificar una proteína, todos los codones, toda la base nitrogenada que hay, todo ese código es de principio a fin, todo se va a transcribir para formar una secuencia de aminoácidos, ¿vale? Esto ocurre en la transcripción en procariotas. ¿Qué ocurre con la transcripción en procariotas? Pues lo siguiente, creo que me había bajado un grafiquito por aquí, OpenStax, lo recomiendo de verdad porque viene muchas cosas. Mirad, fijaros lo que ocurre con la transcripción en procariotas, ¿vale? Tengo aquí lo diré, el genoma bacteriano, ¿vale? Y aquí tengo pues la transcripción que está dando lugar aquí, ¿vale? A partir de este ADN. Y lo que ocurre es que el ARN mensajero que se forma directamente va a ser traducido a proteínas. Esto rosita que se ve aquí, voy a hacer un poquito más grande, son subunidades de los ribosomas, ¿vale? Que en estos casos son ribosomas procarióticos, y directamente se está transcribiendo el ADN al ARN mensajero, directamente se está traduciendo a la vez, con lo cual se está creando esa proteína, ¿vale? La transcripción y la traducción tienen lugar simultáneamente en el citoplasma, ¿vale? La regulación de la transcripción del ADN ocurre a nivel de transcripción, ¿vale? Es decir, todo lo que se está creando de proteínas está regulado mediante este proceso que ocurre en el citoplasma y de manera simultánea la creación del ARN mensajero. Con lo cual tenemos transcripción y traducción simultáneas en el citoplasma, ¿vale? ¿Qué ocurre en una eucariota? Pues que las cosas cambian un poquito. Voy a detenerme un momento para leer las preguntas. Dice, ¿y si te preguntan por qué un virus pasa su genoma de ARN a ADN a través de una transcripción inversa? O sea, su sentido de por qué lo hace. Eso no creo que te lo lleguen a preguntar. Como mucho te preguntarán sobre la propia naturaleza de un virus, ¿no? Que es un parásito obligado, es un patógeno obligado. Estricto porque no tiene maquinaria celular propia. Entonces, hay algunos virus que, bueno, ya sabéis que tenemos virus ADN o virus ARN, ¿vale? No pueden ser simultáneos, ¿de acuerdo? O tiene ADN o tiene ARN. Entonces, hay algunos virus que, por simplificar aún más su genoma, su propio genoma, pues tienen lo que es un genoma ARN, ¿no? Lo que pasa es que este genoma ARN no se puede integrar dentro del genoma de una célula hospedadora, es decir, de una célula que va a ser infectada, porque no tiene, ¿cómo decirlo?, una continuidad con un genoma ADN. Por lo cual, ese virus tiene que tener un mecanismo que lo diseñe especialmente para poder transcribir eso a ADN. Y luego ya, con esa molécula de ADN, eso sí que se puede implementar dentro de la célula que va a ser infectada, mediante unas ligasas, etcétera, etcétera. ¿Por qué ADN con ADN? Pues porque, si os acordáis, cuando vimos microbiología había dos ciclos, el ciclo lítico, que implica la rotura directamente de la célula infectada, y el ciclo lisogénico, que lo que implica es, digamos, una entrada de ese genoma vírico, una implementación de ese genoma dentro del genoma de la célula infectada, ¿vale? Que se podía activar en determinado momento para generar una vía lítica o no, ¿vale? Con lo cual, estamos hablando de seres que son patógenos, digamos, obligados. ¿De acuerdo? Entonces son cosas muy sencillas que no tienen componentes celulares que se necesitarían para que lo pudieran hacer por sí mismos. Y entonces, pues, en aras de simplificar, pues algunos virus son virus ARN. No podríamos decir más hasta aquí, porque realmente el origen de los virus todavía está siendo cuestionado, ¿vale? Porque algunos dicen que es simplemente, pues, en esa evolución biológica, ¿no? De estos componentes, pues cosas muy sencillas, antes de transformarse en células, eran los virus que después se aprovecharon de las células para poder replicarse. Y luego hay otras teorías menos aceptadas que implican que una célula se volvió tan patógena que acabó, digamos, desevolucionando, involucionando hacia formas acelulares como los virus. Ahora mismo, pues no se sabe con total certeza, ¿vale? Entonces, bueno, esa pregunta sería muy puñetera porque realmente no se tiene una explicación 100% como tal, ¿vale? Sino que, bueno, pues que el ARN pues sería más sencillo y tal, poco más, ¿vale? No sé si te he contestado, si ya con esto más o menos,
¿Vale? Pero ya os digo que no, esa pregunta en concreto no creo que la hagan, porque tampoco entra dentro del temario, no entra. Pero bueno, si os queréis defender un poquito con eso, con la evolución biológica, pues podéis, ¿vale? Bueno, y ah, sí, estaba yo comentando, hombre, muchas gracias a ti, ¿eh? Pues fíjate, que yo, fijaros que tengo yo esto aquí, a ver un momentito, que no me encuentro, aquí, vale. Cuando se va a hacer una transcripción y una traducción en una célula eucariota, como es una célula eucariota, verdadero, carios núcleo, con verdadero núcleo, no puede ese ADN salir del núcleo porque está dentro, ¿vale? Está como atrapado, ¿no? Protegido, más bien, digamos. Entonces, la transcripción tiene lugar en dentro del núcleo, ¿no? Se transcribe esa hebra de ADN a ARN, ¿vale? Pero ese ADN, ese ARN primero transcrito o transcrito primario no puede salir todavía del núcleo. ¿Por qué? Porque necesita llevar a cabo un proceso de maduración, ¿vale? Gracias a ese proceso de maduración, lo que vamos a conseguir son varias cosas. Primero, en una célula eucariota, en el genoma de una célula eucariota, no todo lo que hay, no toda la secuencia que hay en una hebra de ADN codifica para una proteína. Es decir, hay secuencias que van a codificar para proteínas y otras secuencias que no, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces hay unas que codifican para proteínas que se llaman exones y otras que no codifican nada que se llaman intrones. Entonces, en ese proceso de maduración, digamos que hay que cortar y pegar, ¿vale? Las partes que me sirven de las partes que no me sirven. ¿Que por qué existen esos intrones? ¿Que para qué están? Pues porque cuando hablamos de un ADN eucariótico, hablamos de un ADN con una superestructura mucho más desarrollada, ¿vale? Que tiene nucleosomas, que tiene más cosas. Entonces, esos intrones valen para la estructura, pero no te valen para luego transcribir a proteína. Bueno, ya tenemos el primer transcrito, madura, ¿vale? Ya tenemos un ARN mensajero maduro, y ese ARN mensajero ya puede atravesar el núcleo a través de los complejos del poro y llegar a citoplasma. En ese citoplasma ya me encuentro con los ribosomas eucarióticos, que es donde se va a llevar a cabo el proceso de traducción, ¿vale? Y aquí, pues varios ribosomas van a estar traduciendo la información contenida en ese ARN mensajero. Y esta es la diferencia, que no son simultáneos, la transcripción y la traducción no pueden ser simultáneos, porque el ARN mensajero necesita un proceso de maduración intermedio y además tiene que abandonar ese núcleo, ¿no? Ese núcleo eucariótico para poder hacer esto, ¿vale? Entonces, ya una vez dicho esto, voy un poco para arriba para enseñar esto ahora que se entienda un poquito más. Entonces, aquí tenemos, vale. Vale, entonces, esto es un detalle de lo que es el ARN transcrito primario, ¿vale? Pues tenemos la secuencia de iniciación, tenemos un exón, que esto codifica para una parte de los aminoácidos que va a llevar la proteína. Esto es un intrón, esto no, no lo necesitamos. Esto es otro exón que va a codificar para la misma proteína, este intrón que no lo necesitamos y este exón que va a codificar para la proteína, ¿vale? Va a llevar un proceso de maduración del ADN y en ese proceso de maduración, que es esto que vemos aquí, los intrones, que sería esto que está pintadito de verde, ¿vale? Sigue un proceso de splicing, ¿vale? Por el cual lo que se hace es formar como una especie de bucle, ¿vale? Con ese intrón, ¿de acuerdo? Que digamos, se va a extraer fuera de ese ARN transcriptor primario, para lo cual tienes que cortar aquí, ¿vale? Y luego tienes que unir esto con una ligasa, ¿vale? Una vez ya tienes solo los exones, ¿vale? El transcriptor primario, sigue el proceso de maduración y entonces le añades una cabeza de metilguanosina, o esto también se llama cabeza 5', y luego lo que se llama una cola polia, que es un, ¿cómo decirlo? Es una secuencia de un montón de adeninas, ¿vale? Que lo que hacen, pues es, digamos, terminar ese proceso de maduración. Esto lo que permite a la ARN es abandonar el núcleo, ¿vale? Y esto sería el proceso de maduración en células, no lo olvidemos, eucariotas, ¿vale? Entonces tiene, esto sí es importante, empezaría en el 5', ¿vale? Este sería la polaridad de esta molécula, 5' con la cabeza de metilguanosina, exón 1, 2, 3, 4, lo que sea, y luego una cola polia, ¿vale? Y dos regiones que no van a ser traducidas, ¿vale? Que estas no valen para eso, sino que sirven para iniciar la traducción posteriormente en el ribosoma. Bueno, ¿qué más cositas? ¿Qué más cositas? Vale, esto ya lo he explicado. Vale, pues entonces, vámonos
Allá explicar otra cosita más. Vale, no, esto lo explicamos ahora. Vale, pues vamos a hacer algún ejercicio. Dice, vale, vamos con este modelo de 2020 que tenemos por acá. Entonces dice, en relación con el ARN mensajero, indique la función del ARN mensajero y la fase de su síntesis, ¿vale? Esto es un punto muy fácil de conseguir también. Entonces, la fase de creación del ARN mensajero a través de la transcripción son estos tres: iniciación, elongación y terminación. Siempre se va a haber un proceso de iniciación en el cual una pieza de ADN, es decir, una pequeña partícula de ADN que se va a llamar promotora, indica dónde la ARN polimerasa tiene que unirse para empezar el proceso de transcripción, ¿vale? Es decir, para poder hacer este proceso de transcripción necesitas una enzima, una ARN polimerasa, que lo que va a hacer es leer una cadena molde de ADN y va a ir añadiendo los nucleótidos de adenina, guanina, citosina y uracilo, porque estamos hablando del ARN, recordad, ¿vale? Para poder crear ese polímero, ¿no? Ese polinucleótido, que es lo que estamos buscando al final. En la elongación, la ARN polimerasa va metiendo estos nucleótidos por orden, ¿vale? Según sea el complementario a la cadena molde de ADN. Y en el determinación, simplemente hay una secuencia que indica, pues, que aquí ya se ha terminado la transcripción, ¿vale? Indicar también la diferencia, eso, de entre transcripción en procariotas y eucariotas, como hemos comentado, y con eso ya más o menos tendríamos eso, ¿vale? Entonces, vemos la rúbrica. Dice asignar 0,25 puntos por respuestas similares a que es el ácido nucleico responsable de llevar el mensaje genético desde el ADN a los ribosomas para que sea traducido. Asignar 0,25 puntos más por cada fase correcta: iniciación, elongación y terminación o finalización. Lo que hemos dicho, ¿vale? Y luego, ¿qué dice? ¿Qué dice? B. Indique los principales eventos moleculares que tienen lugar en la maduración del ARN mensajero en eucariotas, ¿vale? Entonces, esto es lo que hemos comentado antes. Asignar hasta medio punto por indicar que los intrones son eliminados, proceso de splicing, y los exones son unidos, ¿vale? Asignar 0,25 puntos más por indicar que se añade la cabeza o caperuza de metilguanosina o casquete CAP en el extremo 5', como hemos dicho antes, y otro 0,25 puntos más por indicar que se añade la cola de polia en el extremo 3', polia de poliadenina, ¿vale? Con lo cual, pues otro ejercicio fácil que ya tenemos hecho, ¿vale? Esto sería todo esto que os he enseñado. O sea, podéis hacer incluso un dibujillo, bueno, un esquemita sencillo, ¿vale? Poniendo una línea, intrón, ta, 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 para que se entienda un poco mejor y poco más. O sea, es una cosa fácil. Mirad, aquí os he sacado otro y que incluso, para que vierais, ¿no? Que os han puesto directamente el esquema. Y entonces, a partir de este esquema, pues tienes que explicar todo este proceso, ¿no? Fijaros, dicen el esquema adjunto se representa un importante proceso celular. Uy, uy, ¿cuál será? ¿Vale? Indique todos los pasos que se han producido para obtener el ARN mensajero maduro desde el ADN. Lo que hemos dicho, ¿vale? O sea, que te están diciendo qué hay aquí en esta flecha, qué hay aquí, ¿vale? Y cómo se ha obtenido esto, ¿vale? Todo lo que hemos indicado antes. Y dice, está toda la secuencia del ARN copiada de la cadena molde de ADN. Razón en la respuesta. ¿Y aquí qué habría que indicar? Simplemente que como ya hay presencia de intrones, pues aquí por supuesto no, porque ha llevado un proceso de maduración de splicing. ¿Por qué? Porque los intrones aparecen en el genoma eucariota, no así en el procariota, y por eso estamos hablando de una célula eucariota y todo este proceso de maduración, ¿vale? Que es necesario en este tipo de células para que el ARN maduro pueda abandonar el núcleo. Venga, más cositas, que hoy vamos un poquillo más rápido. Esto ya lo he puesto. Vale. Es que estos son muy facilillos y merecían la pena echarles un ojo. A ver, aquí tenemos cáncer. Vale. Dice, respecto a los fenómenos relacionados con el cáncer, defina tumor y explique los tipos que existen, según su capacidad de invadir otros tejidos y hacer metástasis en tejidos u órganos distantes. Vale. Para poder responder a esto, lo primero que tenemos que saber es qué es metástasis, ¿no? Entonces, la metástasis es el proceso por el cual, pues, una tumoración, ya sea, bueno, en este caso tendría que ser maligna, obligadamente, es capaz de, digamos, salirse de su zona de actuación e invadir otros tejidos cercanos. ¿Cómo lo hacen? Pues cuando una célula cancerosa empieza a dividirse y crea esta clase de tumoración,
Tiene un problema, y es que ve su crecimiento limitado porque en la zona donde ha crecido, imaginaros que, yo qué sé, es un tejido conjuntivo, ¿vale? Debajo de la piel, por ejemplo, hay zonas donde hay muy pocos vasos sanguíneos. Entonces, necesita ese aporte de nutrientes para seguir, digamos, multiplicándose. ¿Qué ocurre? Pues que esas células tumorales tienen la capacidad de generar una serie de sustancias que inician un proceso denominado angiogénesis. Y la angiogénesis lo que hace es que los capilares que están cercanos crezcan y se dirijan hacia donde está la tumoración para que a través de esos capilares parte de esas células tumorales puedan viajar, ¿vale? Pues a través o del aparato circulatorio o generalmente, comúnmente, a través del sistema linfático, ¿vale? Porque generalmente los ganglios suelen ser afectados. Y es cuando el cáncer empieza a distribuirse. Pero hablemos de cáncer. El cáncer no es una enfermedad, son un conjunto de enfermedades que tienen una característica en común, y es que una célula pierde su mecanismo de regulación de su ciclo celular, es incapaz de morirse por cuenta propia, apoptosis, y empieza a reproducirse de manera incontrolada, de manera que se van acumulando mutaciones en esas células y se va perdiendo la especialización que tenía esa célula inicial. Con lo cual forma esa masa, ¿no? Ese tumor que no es nada definido, no es ningún tipo de tejido en concreto, ¿vale? Y eso es lo que hace el cáncer en sí, ¿de acuerdo? Entonces tenemos una amplia gama, un amplio rango de enfermedades diferentes. ¿Qué ocurre? Que la metástasis no va a ser igual para determinados tipos de cáncer. Por ejemplo, cáncer de mama, ¿dónde se va a esparcir, dónde va a generar metástasis primero? A los ganglios de la axila o incluso al pulmón. Cáncer de próstata, por decir uno de mujer, otro de hombre, así más característico, ¿no? El cáncer de próstata, donde primero genera metástasis, es a la médula espinal. La parte más baja de la médula espinal es la primera afectada, ¿vale? Con lo cual, estamos hablando de, ¿no? De un montón de enfermedades diferentes. Ahora, centrándonos en lo que nos han preguntado, ¿vale? Tenemos que definir tumor y los tipos que existen según su capacidad de invadir otros tejidos, ¿no? Entonces, hasta 0,5 puntos por respuestas semejantes a que un tumor es una masa debida a una proliferación celular normal, más todo lo que os he dicho antes, si queréis ponerlo, y asignar hasta otro medio punto por contestar que un tumor es benigno si no invade órganos adyacentes, esto es muy importante, sobre todo cuando te lo dice el médico, ¿vale? Y no hace metástasis, es decir, el tumor benigno no invade órganos adyacentes y no hace metástasis, ¿vale? Y luego, el tumor maligno, que sí que invade otros órganos y hace metástasis. Puede haber tumores benignos que no van nunca jamás a evolucionar un tumor maligno y puede haber tumores benignos que sí tienen muchas papeletas de, digamos, transformarse en un tumor maligno, ¿vale? Cuando invade otros órganos, ¿vale? Con lo cual, esos serían los dos tipos de tumores en función de su capacidad de metástasis, ¿vale? El B dice, indique dos características de las células transformadas que originan los tumores, ¿vale? Aquí, 0,25 puntos por cada característica de entre las siguientes. Se dividen rápido y descontroladamente, que es lo que hemos dicho. Poseen en su superficie antígenos distintos a los de las células normales. Incluso hay veces que hay ausencia de ellos, ¿vale? Y tienen un metabolismo muy intenso y acelerado, así como características generales. Fijaros lo de los antígenos, ¿vale? Poseen en su superficie antígenos distintos a los de las células normales. Es posible que, como estamos hablando de un examen de biología de Bau, digan, bueno, pues vamos a hacer relación con este detalle con cómo funciona el sistema inmune y te digan cuál es la respuesta celular, ¿no? A algo así, a una célula tumoral. Y tú te digas, bueno, pues para eso están los complejos de histocompatibilidad, las células tumorales no es como debería ser, y entonces es detectado por el sistema inmune y atacado produciendo la lisis de esa célula. ¿Vale? Por ejemplo, se me ocurre que a lo mejor en una de estas también podrían poner una de inmunología entre medias de todo esto, ¿vale? Y luego ya tenemos la última pregunta. Dice, cite dos técnicas de tratamiento contra el cáncer. Bueno, pues por desgracia, con la prevalencia que hay de cáncer en nuestro país, seguro que algún familiar se conoce que ha llevado alguno de estos tratamientos, con lo cual no va a ser difícil recordarlo, ¿vale? O incluso una mascota que también sufre cáncer y tal. Pues tenemos la extirpación quirúrgica, pero ya sabemos que antes de esto, y por seguridad, para evitar procesos de metástasis, lo que se hace es atacar el tumor,
de manera que utilizamos quimioterapia, ¿vale? Podemos utilizar radioterapia o, más importante, inmunoterapia, ¿vale? Es decir, se pueden utilizar anticuerpos monoclonales. Y estos anticuerpos monoclonales, porque también puede ser una pregunta de EBAU, de examen, se crean de la siguiente manera. A ver si cogemos el concepto, ¿vale? Entonces, imaginaos, tengo ahí la ratilla esta, la Rattus norvegicus del laboratorio, y entonces yo lo que hago es introducirle, pues eso, unas células inmunes aisladas, ¿vale? Bueno, perdón, un antígeno, ¿vale? Y mediante la introducción de ese antígeno, de esa inyección en esta rata, la rata por sí sola va a producir un proceso de inmunización, ¿vale? Es decir, va a tener una respuesta inmune. Entonces va a generar células productoras de anticuerpos, ¿vale? Estamos hablando de células plasmáticas que son diferenciadas a partir de linfocitos B, si nos acordamos, de inmunología, ¿vale? Entonces ya tengo esas células productoras de anticuerpos, ¿vale? Lo que voy a hacer va a ser fusionarlas con algo que crezca muy rápido, ¿vale? Entonces, lo que se hace es fusionar estas células que generan estos anticuerpos específicos contra este antígeno, se fusionan contra células de crecimiento ilimitado, es decir, células madre, se fusionan las dos y generas una célula que se llama hibridoma, porque tiene las características de ambas, ¿vale? Entonces, estos hibridomas, ¿qué hacen? Pues se multiplican muy, muy, muy rápido y además generan un montón de anticuerpos, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seleccionar las mejores cepas, ¿vale? De estas hibridomas que me interesen porque desarrollo los mejores anticuerpos. Después, cultivarlos, ¿vale? Y producir los anticuerpos monoclonales, ¿de acuerdo? Estos anticuerpos monoclonales van a servir para marcar esas células tumorales y que el propio sistema inmune trate de eliminarlas, ¿vale? Que esa sería, pues, la inmunoterapia. Actualmente, pues, no vale contra todos los tipos de cáncer y, bueno, pues, es una de las terapias que se están utilizando. ¿Por qué esto? Pues porque la quimio y la radio es como matar moscas a cañonazos, con lo cual, igual que atacas a células tumorales, atacas a células sanas igualmente. Y ese es el peligro que tiene, ¿no? Que no tienes esa capacidad de ser más específico, de marcar las células que no te interesan y acabar con ellas, ¿vale? Bueno, bueno, a ver, ¿qué más cositas tengo yo aquí? Ah, bueno, esto simplemente pues para acordaros, si no visteis la clase de inmunología, pues nada, que es un anticuerpo, ¿vale? La región variable, la región constante, cadena ligera, cadena pesada, dónde se enganchan los antígenos, ¿vale? Y demás. Esto lo tenéis en la otra clase que hicimos el otro día y bueno, simplemente era recordatoria. Venga, más cositas. Junio de 2019, respecto a la mutación, describa brevemente las causas por las que se originan las mutaciones, describa brevemente los tipos de mutación génica puntual y defina brevemente los tipos más frecuentes de mutación cromosómica, ¿vale? Entonces, vamos con el primero. Las causas por las que se originan las mutaciones, ¿vale? Entonces, ¿qué te dice? Rúbrica, vamos a la rúbrica. 0,25 puntos por indicar que las mutaciones pueden ser de origen natural, es decir, apareciendo espontáneamente. Recordamos que hay mecanismos celulares por el cual se disminuye muchísimo la tasa de mutación, ¿vale? Estamos hablando, por ejemplo, del GP53 y otras ADN polimerasas que son capaces de revertir posibles mutaciones génicas durante el proceso de replicación, etc., ¿vale? Asignar otros 0,25 puntos más por indicar que las mutaciones pueden ser inducidas. ¿Por qué? Por agentes físicos, ¿vale? Un agente físico, ¿de qué estamos hablando? Una radiación ionizante, yo que sé, una emisión de partículas que sean ionizantes también, ¿vale? Todo lo que sean radiaciones entrarían dentro de esta clasificación. Pueden ser inducidas por agentes químicos, ¿vale? Yo que sé, benzopirenos, por ejemplo, anillos policíclicos aromáticos, sustancias químicas que interfieren lo que es la secuencia del ADN o durante los procesos de replicación, ¿vale? Dice, reciben el nombre de agentes mutagénicos. Y aquí, aunque no te lo pide, pero si pusierais también por virus, porque hay algunos virus que efectivamente promueven esas mutaciones espontáneas, pudiendo incluso generar cáncer, ¿no? Como estábamos comentando anteriormente, ¿vale? Entonces, vamos con la B. Dice, describa brevemente los tipos de mutación génica o puntual. ¿Qué tendríamos que decir? Vale. 0,25 puntos por indicar que las mutaciones, por sustitución, consisten en cambiar una base por otra. Es decir, cambias un uracilo,
bueno, un racilo no, una timina, pues por una guanina, por ejemplo, ¿vale? Eso sería una mutación génica por sustitución, ¿vale? Otros 0,25 puntos más por indicar que la mutación es por deleción o inserción, es decir, inserción o deleción, indels, consisten en perder o ganar nucleótidos. Que esto puede ser más grave porque puede provocar un cambio en el orden de lectura. Es decir, estas son más graves porque si tú estás quitando una letra considerando que se están leyendo los tripletes, ¿vale? De 3 en 3, aquí sí que cambias completamente, por ejemplo, la secuencia que se va a transcribir a una secuencia de aminoácidos, entre otras cosas, una proteína. Con lo cual, estas son más peculiares, más importantes, ¿vale? Y luego dice, defina brevemente los tipos más frecuentes de mutación cromosómica, ¿vale? Que hablamos de algo que afecta a los cromosomas, ¿vale? Entonces, 0,25 puntos por decir, deleción. Una deleción es que dentro de un cromosoma pierdes un fragmento, ¿vale? Hay un fragmento que se pierde. Una duplicación sucede por la repetición de un fragmento que había en un cromosoma. Algo pasa durante la replicación, entonces hay un fragmento que se repite dos veces, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una duplicación ahí de ese cromosoma. También puede darse la inversión de un fragmento del cromosoma que cambia su sentido. Es decir, si tienes en un cromosoma genes ABC, pues por una inversión en el mismo sentido, ahora vas a leer CBA. Con lo cual ha habido una inversión, ¿vale? Una translocación, que sería lo último, sería un fragmento de un cromosoma que cambia de posición, ¿vale? Entonces tenemos todo esto aquí. Y hay una cosita que me gustaría ver. Voy a coger esto que hemos dicho antes, que sería la mutación génica por sustitución, es decir, cambias una base por otra. Muchas veces te suelen preguntar, te suelen decir, ¿esto provocaría obligadamente un cambio en la proteína? Porque has cambiado una base por otra. Y entonces aquí, me voy a ir un poquito para arriba, que creo que lo tenía aquí. A ver dónde está. Aquí. Ahí estamos. ¿Qué tendríamos que decir? Que no. ¿Por qué? Porque aquí, si te dicen, oye, un cambio de una base implica un cambio en la proteína, un cambio en ese aminoácido, tenemos que decir que no. ¿Por qué? Porque el código genético, que es esto que tenemos aquí, es decir, cómo se codifican los tripletes en los 20 aminoácidos que tenemos, ¿vale? Tenemos que decir que es degenerado. ¿Y qué significa que sea el código genético degenerado? Pues que fijaros, simplemente es mirando la tabla, ¿vale? Por ejemplo, tenemos, fijaros, la fenilalanina, que la tenemos aquí arriba, o la leucina, resulta que hay dos tripletes que codifican para ella, ¿vale? Es decir, tenemos uracilo, uracilo, uracilo o uracilo, uracilo, citosina. Hay dos posibilidades, dos tripletes que codifican para este aminoácido. Vamos a probar con esa modificación, con esa mutación génica. Si cambiamos un uracilo por una citosina, aquí no va a pasar nada, absolutamente nada, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el código genético es degenerado. Es decir, hay más probabilidades, es decir, hay más combinaciones, más bien, hay más combinaciones de tripletes que aminoácidos resultantes, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues tenemos más combinaciones que aminoácidos. Y eso es así porque ayuda precisamente a disminuir la tasa de mutación y la afección a los seres vivos, ¿de acuerdo? Podría ser, por ejemplo, mira, vamos a poner otro ejemplo. Hay veces que sí que puede ocurrir algo. Por ejemplo, yo qué sé, tenemos este, ¿no? Tiroxina y tenemos uracilo, adenina, citosina. Imaginaos que esa mutación génica, en esa mutación génica cambias una citosina por una adenina. Entonces estás cambiando ahora a uracilo, adenina, adenina. Y esto es un codón de stop. Es decir, cuando la ARN polimerasa llegue a leer esto, va a decir aquí me paro. Imaginaros que la tiroxina fuera el segundo aminoácido de esa proteína de, yo qué sé, 60 aminoácidos. Pues si cambia una tiroxina por un stop, aquí se pararía la transcripción, con lo cual ahí sí que te cargas la proteína entera. Con lo cual, en resumidas cuentas, depende dónde cambie la base nitrogenada, pero el código genético es degenerado y eso hace que haya menos probabilidades de que pase algo grave, lo que no quita la posibilidad de que pueda ocurrir, ¿vale? No sé si se ha entendido esto bien. Dice, vale, voy a leer aquí un momentito las preguntas. Dice, ¿podría estar un ejemplo de mecanismo
de reparación que tiene el organismo para corregir una mutación. Vale, las propias ADN polimerasas, que son las enzimas encargadas de hacer una copia molde del ADN, ya vienen, digamos, con mecanismos, porque son complejos enzimáticos, vienen con mecanismos de reparación en el caso de que se haya insertado una base nitrogenada que no es, un nucleótido que no es, ¿vale? Lo lee y es capaz de sustituirlo por el que corresponde, por ejemplo. Entonces, ADN polimerasas, hay algunas que tienen esa capacidad de poder, digamos, arreglar estas mutaciones. Luego, hay otras proteínas, otras enzimas, por ejemplo, la P53, que están codificadas por un gen, el gen P53, y esa proteína lo que va a hacer es asegurarse de que las mutaciones que se hayan producido sean arregladas también, ¿no? Por ejemplo, son de los más famosos, el gen P53 con su proteína P53 y las ADN polimerasas que tienen esa capacidad, ¿no? De arreglar esto. ¿Qué más cositas? ¿Qué más? Venga, que no me quiero extender mucho hoy. Uf, es que al final se prepara un montón de cosas. Y luego me enrollo. Vamos a ver, a ver. A ver, vale. Diversidad. Vale, venga, esta es importante porque es una chorradilla y la suelen hacer. Vamos, es una pregunta elegible, muy fácil. Dice 3. En relación con la información genética en los seres vivos, y dice A. Indique qué mecanismo molecular es el responsable de la transmisión de la información genética de generación en generación. Mencione un requisito que debe cumplir este organismo para garantizar dicha transmisión. ¿Vale? Entonces, ¿qué hemos dicho? Pues lo que ya hemos comentado, ¿no? 0,25 puntos por indicar qué es la replicación del ADN. Chorrada, 0,25 puntos, ¿vale? Otros 0,25 puntos por indicar uno de estos requisitos, que debe ser un proceso semiconservativo, con garantía de fidelidad, un proceso completo de copia de principio a fin y un proceso con ausencia de mutaciones, con corrección de errores. Vale, para que se transmita la información no se deben transmitir errores, en eso estamos de acuerdo, ¿vale? Sí, estamos de acuerdo en que es un proceso de completo de copia de principio a fin, porque si hay algo que falta, pues ya hay un problema, ¿vale? Además, si hay algo que sobra, también hay un problema, ¿vale? Y luego, ¿qué es esto del proceso semiconservativo? ¿Vale? No sé si lo habréis visto, lo cuento. No lo digo, lo cuento. Que tengo por aquí el dibujito. Vale. Cuando se replica el ADN, se vieron que podía haber tres opciones, ¿no? Tres posibilidades. Entonces, en una de ellas, imaginaos que estas son las cadenas originales del ADN, se hacían copias de las dos, ¿no? Se creaban copias molde, o sea, copias a partir de los moldes. Y entonces, por un lado, se volvían a juntar las originales y por el otro las copias. A este modelo se le llamó el conservativo. Es decir, se crea una hebra de ADN original y luego la copia. Vale, luego tenemos el semiconservativo, que sería este. Tenemos las dos hebras de ADN originales y de cada una se hace una copia, ¿vale? Entonces, ese ADN que ya se queda como genoma copiado, pues tenemos que se compone de una hebra de la doble hélice original y otra hebra que es de nueva creación, ¿vale? Que es una copia. Y por el otro lado, igual la otra hebra y la copia de la hebra, ¿vale? A esto se llama replicación semiconservativa. Y luego la otra, que es mucho más loca, pues se implica pues, que se van copiando diferentes regiones y finalmente salen dos hebras, que es una mezcla perfecta de cosa vieja, cosa nueva, cosa vieja, cosa nueva, ¿vale? Parte nueva, parte vieja, parte nueva, parte vieja, ¿vale? Y esa es la dispersiva. Entonces, había que intentar averiguar realmente cuál de las tres hipótesis era la correcta. Y para eso, que supongo que lo habréis visto, tuvimos el experimento de Meselson y Stahl, por el cual, pues añadiendo simplemente un isótopo de nitrógeno, ¿vale? Cultivando, digamos, una bacteria E. coli, Escherichia coli, durante 14 generaciones creciendo con un isótopo de nitrógeno, resulta que esas bases nitrogenadas, ¿vale? Pues tenían ese isótopo de nitrógeno 15. Mientras que una bacteria que no hubiera crecido con ese isótopo, pues tenía, pues nada, el nitrógeno 14 de toda la vida. Entonces, ¿qué se hizo? Pues se dejó reproducir estas E. colis que tenían el nitrógeno 15, ¿vale? En un medio de nitrógeno 14, y entonces se vio, bueno, se dejaron varias generaciones y se hizo finalmente una ultracentrifugación en un gradiente de cloruro de cesio, de manera que se creaban diferentes bandas.
Y esas bandas indicaban que efectivamente, ¿vale? Las bandas en función de la densidad indicaban finalmente que que lo que aparecía era una sola hebra que tenía la misma densidad y que tenía las propiedades entre el nitrógeno 15 y el nitrógeno 14, ¿vale? Lo he explicado un poco a lo bestia, así un poco mal, pero es, digamos, la forma empírica en que se supo que esto era así. Y cuando hablamos de eso, de replicación semiconservativa, nos estamos refiriendo a esto de aquí, ¿vale? Bueno, no me voy a enrollar mucho más porque si no, entonces vamos a hacer aquí este, por ejemplo. Vamos a hacer aquí uno muy típico, que si no lo dijera reviento. Este de julio de 2018 y dice, en referencia al material hereditario, dice, si la cadena molde de un fragmento de ADN tiene la secuencia 3', timina, adenina, citosina, bla, 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 5'. ¿Cuál es la secuencia y polaridad de la otra cadena de la doble hélice? Es decir, aquí te están preguntando, dime la complementaria a esta, ¿vale? Entonces lo tenemos aquí resuelto. Esta es la que te dan en el ejercicio, la que tengo en rojo, y esta es la que tienes tú que fabricar, ¿vale? 0,25 puntos por indicar la secuencia, es decir, por poner correctamente las bases, y otros 0,25 puntos por indicar la polaridad. Es decir, si la hebra molde es 3', 5', la cadena complementaria va a ser antiparalela. O sea, donde aquí está 3', aquí 5' y aquí lo contrario, ¿vale? Son antiparalelas. Con eso ya 0,25 puntos. Y si ahora ya sabes que por cada timina hay que poner una adenina, y por cada adenina una timina, y por cada una citosina una guanina, y por cada guanina una citosina, y plin, 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 hasta completar la cadena complementaria. Más sencillo imposible, ¿vale? A ver, el B dice, escriba la secuencia de ARN producto de la transcripción con sus polaridades, ¿vale? Entonces aquí pues vamos a asignar 0,25 puntos por la secuencia de ARN y otro 0,25 puntos por la polaridad igual. ¿Qué hacemos? Cogemos la secuencia inicial, esta, ¿vale? Que es la que te dan, y dices, vale, la polaridad, pues 5', 3', ¿vale? Que es como se transcribe realmente. Y entonces, ¿qué tenemos? Por cada timina, una adenina, eso está claro. Por cada adenina, ahora tengo que poner un uracilo, porque estamos hablando de ARN, y en el ARN no tengo timinas, tengo uracilos, que se complementan con las adeninas, ¿vale? Y el resto es igual, por cada citosina, una guanina, plin, 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 hasta completar, ¿vale? Y ya el punto que queda dice, indique cuántos aminoácidos se traducirán a partir de la secuencia de ARN transcrita, es decir, te están preguntando por el B, ¿vale? Y escriba la secuencia de los anticodones de los ARN transferentes de los mismos y sus polaridades. Bueno, aquí ¿qué te están diciendo? Cuidado con esto porque o sea, esto tiene un poco de truco, porque si no haces bien el B, no vas a hacer bien el C. Con lo cual aquí te estás jugando un punto y medio. Cuidado cuando hagáis la selección, ¿vale? Tenéis que estar muy seguros de lo que estáis haciendo, ¿vale? Fijaros, es 0,25 puntos por indicar que son 6 aminoácidos. ¿Por qué? Porque fijaros, aquí tengo un aminoácido, aquí tengo 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Voy a separarlos con un tabulador. Ah, no, que no puedo, es verdad que esto es un PDF, caché nomás. Pero se cogen de 3 en 3, ¿vale? El 3 primero, otro, ta, 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 ¿vale? Entonces dice, ¿qué tendrías que hacer? Hallar la secuencia de ARN de transferencia, que es lo que te están pidiendo, es el anticodón a cada uno de estos tripletes, ¿vale? Entonces, AUG, ¿cuál es? ¿Vale? Pues aquí, UAC, ¿vale? Adenina, uracilo. Uracilo, adenina y guanina, citosina. ¿Y cuál es la complementariedad? Pues también es antiparalelo. Si esto es 5', 3', en el ARN de transferencia va a ser 3', 5', ¿vale? Recordad que siempre son antiparalelas, ¿vale? Y con el resto hacemos lo mismo, ¿vale? Pues fijaros que si aquí tengo una citosina, pues aquí una guanina. Y si aquí tengo un uracilo, pues aquí una adenina. Y si aquí tengo, a ver que me pierdo, una guanina, aquí una citosina. Igual, la polaridad igual, 3', 5'. No hay que hacer más, ¿vale? Esto tenéis que estar bien seguros de lo que estáis cogiendo, ¿vale? Y luego más cositas. Vale. Esto, fijaros aquí otra pregunta sobre qué es la replicación semiconservativa del ADN, con lo cual hay que indicar esto, ¿vale?
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más tengo yo por aquí? Vale, mutaciones de carácter hereditario. Vale, no, esto yo creo que no, porque es un poco más rebuscado. A ver, a ver. Vale. Bueno, fijaros. Vale, mira, mira, vamos a hacer este, por ejemplo. Es una preguntita de que viene un ejercicio, ¿no? Dice, si el porcentaje de bases de una de las dos cadenas de ADN bicatenario es para adenina un 30%, para timina un 28%, para guanina un 22% y para citosina un 20%. Una de las dos cadenas lleva esta proporción, ¿vale? ¿Cuál será el porcentaje de bases de la cadena complementaria? Y aquí pues que tienes que aplicar la ley de complementariedad de bases de Chargaff, que es lo que utilizaron Watson y Crick en su modelo de doble hélice. ¿Y qué dice? Pues que por cada adenina hay una timina y por cada guanina hay una citosina. Entonces, ¿cuáles van a ser las proporciones en la hebra complementaria esta? Pues si de adeninas hay un 30%, en esa hebra, en la otra, habrá un 30% ¿de qué? De timinas, que es lo que se corresponde con esto, ¿no? Si de timinas hay un 28%, ¿qué habrá de adeninas? Pues un 28% en la otra cadena, ¿no? Y lo mismo, 22% de guaninas en la otra cadena, ¿qué habrá? 22% de citosina. Y de citosinas en la hebra molde hay un 20%, en la complementaria, ¿qué habrá? Pues un 20% también, ¿vale? Súper fácil. ¿De acuerdo? Y con eso ya saquéis unos puntillos por aquí, ¿vale? Vale. Eso tampoco. Es que esto ya es más de estudiar y tal. Que os lo miréis. Y yo creo que con esto ya estaría. Bueno, fijaros, vamos a hacer. Es que estéis igual. Realmente sacar una cadena de ARN mensajera a través de una cadena de ADN molde. Con lo cual, otra vez lo mismo. Si os fijáis, se repiten. Vale. 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 Y bueno, estos son, por ejemplo, este es muy muy rebuscado, ¿vale? Pero ya por dejar uno al final, te ponen aquí un cromosoma normal, A, B, C, D, E, F, G, H, I, este es el centrómero, y te muestran diferentes alteraciones de cromosoma, ¿vale? Pues aquí vemos que A, B, C, D, E, y falta la F, G, ¿no? Entonces te dicen, pues, ¿qué clase de alteración es esta, ¿no? Entonces, aquí es una deleción porque hemos perdido este trozo. Vale, la F y la G, estos loci aquí ya no están, ¿vale? En el B, por ejemplo, pues tengo A, B, C, D, F, G, H y aquí tengo A, B y luego ya continúo. Aquí hay una duplicación, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque este A, B se ha duplicado, ¿vale? Luego, por ejemplo, en el C, pues tengo A, B, C, G, F, E, D, H, I. Es decir, ¿qué ha pasado? D, E, F, G. Aquí está al revés, ¿verdad? D, E, F, G. Es decir, ¿aquí qué ha pasado? ¿Vale? Pues que ha habido una inversión, ¿vale? Mira, lo tenéis aquí, inversión paracéntrica, ¿vale? Una inversión paracéntrica implica que esto que se ha invertido no ha englobado el centrómero, ¿vale? Es decir, el centrómero sigue en el mismo sitio de siempre. Y aquí en el D, que es un poco más asiduoso, tenemos A, B y luego C, D, E, F. Es decir, esto está invertido, pero esta inversión implica el centrómero. Fijaros que se ha desplazado hacia la derecha porque esta parte con el centrómero se ha invertido. A eso se llama una inversión pericéntrica, ¿vale? Porque implica que el centrómero se ve englobado dentro de ese giro de 180 grados, ¿vale? Dentro del cromosoma. Esto, fijaros, que esta pregunta es de 2014 y esto prácticamente no aparece en ningún libro, pero lo cascaron aquí en un examen de BAU. Con lo cual, pues es de lo último más rebuscadilla así que os quería enseñar por hoy. Y con esto, pues bueno, yo ya más o menos he terminado. No tengo así ninguna cosilla más que decir porque, a ver, se necesita mucho más tiempo para preparar esto, lógicamente, pero hemos ido más o menos a los modelos que ha habido antes y las preguntas que hay más con más frecuencia, ¿no? De esta parte. Así que bueno, voy a cambiar esto ya a primera persona. Uf, uf, qué calor. Ya no tengo más. Ya se me ha acabado. Ya es up to you, como se dice, ¿no? Depende de vosotros.
Solamente me queda daros mucho ánimo. Bueno, tenéis aquí esto que he intentado hacer durante estos 3 días, más todos los vídeos que he ido haciendo a lo largo del curso, que los podéis encontrar en YouTube, en el canal. Y bueno, pues si tenéis alguna dudilla y tal, esta semana estarán aquí, seguirán estando estas 3 clases que hemos hecho. Y las veréis en YouTube. Si no me estáis viendo en YouTube ya, porque ya lo he pasado allí, pues allí nos veremos también. Y nada, pues mucha suerte para el examen, y sobre todo mucha concentración. Y el día de antes, si acaso un repasito rápido por la mañana, pero luego por la tarde, ya, a descansar, ¿vale? Que el ir con fuerzas y bien asentado es fundamental para hacer el examen. Muy importante, el de biología, a ver qué selección hacéis, ¿vale? Leeros todo bien antes de elegir qué vais a hacer. Porque hay gente que dice, ah, no, esto lo elijo, parece fácil, y luego se queda medio ejercicio a hacer. Y luego lo tienen que tachar todo y hacer otro. Recordad que hay tiempo limitado. Y el tiempo limitado es importante. Y como este año podéis elegir y los que queráis, pues hacer la selección con cabeza y adelante con ello, ¿vale? Bueno, pues nada, muchas gracias por estar ahí. Yo me despido, que tengo que hacer vida de persona normal. Gracias a ti, gracias a ti. Y bueno, que mucha suerte y nos vemos, pues yo qué sé, en veranito voy a estar haciendo cosas interesantes, ya cosas más divulgativas, más científicas y demás. Así que bueno, pues nos vemos ya de aquí a menos un mesecito, estoy ya haciendo cosas y probando juegos de cómo terraformar Marte y mientras explicando ciertas cosas y bueno, ya nos veremos porque le tengo que dar una vuelta al canal y a ver cómo, por dónde sale la cosa, ¿vale? Bueno. Encantado de haberos tenido, mucha suerte y nos vemos hasta la próxima.